Gotcha! You thought I didn't see you now, didn't you? You tried to sneak by me now, didn't you? Now give me what you promised me. Give it, yeah! Come on! Si está rota o no, pues si no se sabe, se abre, cuidado. Se abre. La tierra aquí y el agua. Debe de salir hacia arriba, ¿no? Tira agua y si se cae otra vez para abajo, o si tienes agua la tiras aquí y se cuela, está mal. Es lo que ha pasado. Al cerrar aquí sube agua y se pierde otra vez. Eso es una válvula de retención, la tendría que retener. Si sube ahí, ya no tendría que volver. Para instalarla, darle con el dedo y por la parte que sube es la parte que se queda abajo. La parte para que retenga el agua, vale. Así que suba agua y luego retenga. Vale. Así se abre, sube agua y retiene. Vale. Okay. Claro. You thought I didn't see you now, didn't you? You tried to sneak by me now, didn't you? Now give me what you promised me. Give it, yeah! Come on! Boyfriend.
vez puesta la pelota, se vuelve a empalmar la goma. Yo creo que ahora está aproximadamente a golpe por segundo. Pues, Juan, ¿algo que añadir a este vídeo? Hombre, que bien. En realidad no. Bravo, gracias, Juan. Nada, nada, vosotros. Por tanta atención. Bueno, pues un aplauso, por favor, un aplauso. Juan nos ha enseñado a cómo cambiar la válvula de una bomba. Bricomanía. Es fácil, es fácil. Así que Juan, vamos a tomarnos una cerveza con un buen trabajo. Pero lo podemos poner en otro sitio. Esto todo, amigos.